Clara Quinteros, gracias por atendernos esta mañana. Directora, representación en este caso de los jubilados, hoy para tomar contacto con gente de nuestra localidad. Sí, bueno, muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Sí, estoy por supuesto representando a todos los jubilados y pensionados de la provincia en la obra social de Entre Ríos, nuestro querido Josper, y la verdad que estoy muy contenta por tener la posibilidad de estar acá en el centro de jubilados de Cerrito, bueno, para tener un mano a mano con la gente, que eso es lo que yo he dicho cuando andaba casualmente en la campaña, poder salir a recorrer los centros y escuchar todas las inquietudes y sugerencias que tienen nuestros afiliados para con la obra social. Un gran gesto el suyo de estar en el territorio, de estar con la gente, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me gusta, casualmente estar en el territorio. Voy también a las distintas delegaciones del IOSPER a recorrer, inclusive en los lugares donde no hay centro de jubilados, también estamos recorriendo las delegaciones para acompañar de una manera u otra desde el directorio a los chicos que son los que muestran, digamos, y atienden a todos los afiliados de la obra social. ¿Cuál es la demanda mayor, Clara, que he encontrado en este recorrido? Bueno, la verdad que yo lo que te puedo decir es que nuestra obra social en este momento está considerada la mejor obra social de nuestro país como obra social provincial. La verdad que vamos trabajando muy bien con los otros directores. Tenemos semanalmente reuniones, es decir, nos convocamos todo el directorio con el presidente, el señor Fernando Cañete. Los directores que estamos representando a distintas, digamos, sindicatos, o en el caso mío, a la Federación de Jubilados. Así que estamos trabajando muy bien. Si bien ha habido alguna demanda en otra oportunidad, en este momento podemos decir que estamos cumpliendo en tiempo y forma, digamos, todas las necesidades que tienen nuestros afiliados. Y la verdad que en el caso mío, que es al que yo represento, digamos, alrededor de 50.000 jubilados de la provincia, son, por ejemplo, las solicitudes de nuestra gente, pero que ya digo, le damos respuesta, son la parte de operaciones o cirugía de catarata, por ahí de la prótesis de cadera, de rodilla, que ya nuestros años nos van diciendo que necesitamos. Así que bueno, la verdad que estamos muy bien, ahora hemos hecho convenio con Óptica, que esto es algo histórico para el IOSPER, porque nunca se habían hecho este convenio, si bien se le hace al afiliado reintegros, se les venía haciendo reintegro y se continúa en aquellos lugares donde no trabajan totalmente con, han hecho convenio con el IOSPER, pero sí a nuestra gente se le da dos pares de anteojos totalmente gratuito, es decir, los cristales más el marco o armazón, como le dice la gente. Así que bueno, eso es una de las cosas muy importantes. También estamos formando parte de Semener, que ya se inauguró el Centro de la Mujer. Estamos recordando que estamos en el mes de octubre, que es lo del cáncer de mama, así que hasta el 31 de diciembre las mamografías se pueden hacer gratuitas. A partir del 1 de octubre se lanzó el programa de la prevención de cáncer de colon, tanto para mujeres como para varones. Tienen que ir a la delegación y poder allí inscribirse en este programa, y ahí los chicos le van a decir todo lo que tienen que hacer para poder tener estos análisis y lo que tienen que hacer en forma gratuita. Es decir, ahora a partir de ahora de noviembre empezamos con un programa de tabaquismo. Para el año que viene, si Dios quiere, también tenemos previsto la parte de también hacer un programa de cáncer de próstata, que es lo que se habla de prevención. Entonces, eso es lo importante, es el poder prevenir antes
de que ocurran, digamos, las cosas. Así que yo creo que vamos en un buen... Sí, así es, así es. Y contenta porque acá Mirta, la presidenta del centro, junto con la comisión, nos invitó para venir. Y bueno, es como que venimos a tener como una charla, digamos, a ver, a contarle un poco lo que estamos haciendo, a que vean lo que es la obra social, digamos, desde adentro, que me toca estar en este momento a mí. Y bueno, y escuchar las sugerencias, inquietudes, o si hay alguna demanda de las personas, acá estamos, bienvenido sea para nosotros llevar después a Paraná, digamos, las inquietudes. El gran reclamo siempre del IOSPER de ustedes ha sido el pago del plus, para que la gente nos pague el plus, que lamentablemente muchos profesionales lo están cobrando y lo siguen cobrando. Sí, bueno, ese es un problema que tenemos, la verdad que nosotros hemos tenido reuniones con FEMER, que es la Asociación Médica, digamos, así que con ellos tratando de ver de qué manera se puede solucionar esto. Así como hay médicos que cobran plus aparte del COSEGURO, hay otros médicos que atienden con el COSEGURO solamente. Bueno, eso lo estamos tratando de alguna manera de ver cómo podemos ir solucionando, digamos, con los médicos. Bueno, no robo más tiempo, le agradezco su atención. Contento de que esté aquí en la localidad para bueno charlar, como usted decía, con los jubilados, que el jubilado conozca cómo es la mecánica del IOSPER. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, un abrazo grande para toda la gente de Cerrito y cualquier cosa estamos a disposición. Yo ahora voy a dejar el número de teléfono bien de la oficina, el mail, o sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que nos escriban, tienen respuesta o de que nos llamen, enseguida tratamos de solucionarle la problema porque estamos hablando de salud. No es nada que no, nada menor, exactamente. O sea, es salud de cada uno, ¿no es cierto? Y más nosotros, digamos, la edad que nos toca transitar en este momento. Muchísimas gracias. La salud a la edad, al adulto mayor, evitarle andar en trámites, en vueltas, que por ahí pobre adulto mayor lo sufre muchísimo. Sí, porque hay gente que por ahí tiene a alguien que le pueda realizar, pero hay gente que lo hace solito. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y sé, porque me han estado contando acá, que ahora después voy a pasar por la delegación, pero me han estado diciendo que los chicos de acá son geniales, excelentes, que ellos atienden, que dan respuesta. Y bueno, eso es lo que hace que nuestra obra social esté bien y que, digamos, como decía, es una de las... Es la mejor del país, lo dicen la misma federación, lo dicen los mismos involucrados, digamos, tanto de sanatorio que como obra, ¿no es cierto?, provincial. Es decir, está manejado por los trabajadores, digamos, o en el caso mío ya jubilado, pero es un directorio obrero, como decimos, y es una obra social solidaria. Gracias, No, muchas gracias a usted.